aportando los fondos europeos. Oiga, son las 8 y 10 de la mañana. Esto es muy fácil. El presidente se quiere ir hoy a Estados Unidos porque se ve que usa poco el avión, o el suyo o el de la banca. Se quiere ir a Estados Unidos porque le mola en la Quinta Avenida y querrá pasear y comprarse vaqueros nuevos para la campaña electoral. Pero 8 y 10 de la mañana. ¿O hay una explicación clara del gobierno, empezando por Nadia Calviño, que se ha cachondeado del Parlamento Europeo? ¿O hay dos cuestiones clave? Que dimitan de inmediato todos y convoquen elecciones, porque no estamos hablando de 10 euros, ni de 10 millones, ni de 100 millones, ni de 1.000 millones. Estamos hablando del mayor escándalo en España de no saber qué narices, por no decir otra cosa, han hecho con el dinero. 48.000 millones de euros. Que seguro que ahora mismo tienen nombre y apellidos, seguro, es irónico, pero no se lo quieren decir a Europa. Y segunda consecuencia, Europa. Oiga, si ustedes ya no sirven, si ustedes ya no sirven ni para proteger a los ciudadanos, empresas y ciudadanos, de un gobierno que se ha cogido 48.000 millones y no sabemos dónde están, ellos tienen que dimitir, pero toda Europa va a perder todo el halo de que es necesaria para que los ciudadanos estén protegidos. 48.000 millones no es una broma, es haber cambiado toda la clase media y media alta de un país a base de que te ha tocado la lotería, estando en el gobierno repartiéndoselo a los tuyos. Y ahora se entiende por qué todos están tan contentos sin salir a manifestarse. En un entorno donde en toda Europa hay manifestaciones. Pero empezando por Nadia Calviño, fíjense, no por el presidente del gobierno, empezando por Nadia Calviño, pero continuando por el presidente del gobierno, que debería incluso suspender el viaje a Estados Unidos y dar una explicación contundente. ¿Dónde narices está el puñetero dinero de los fondos europeos en España? Y ahora ya hay que subir el tono. ¿Dónde narices, por no decir otra cosa, habéis gastado el puñetero dinero de los fondos europeos? Que nos habéis tomado el puñetero pelo durante 2 años diciéndonos que el dinero iba a venir e iba a cambiarnos toda la fotografía. No solo sois unos mentirosos, es que ahora no sabemos dónde habéis puesto el puñetero dinero. 48.000 millones de euros, que son suficientes, una mínima cantidad, si no sabemos quién lo tiene, para que os piréis de una puñetera vez. A donde queráis.